Noticias, primera edición, día lunes 27 de agosto del año 2018. Empezamos a transitar la última semana del mes 8 del año. Se va acercando fin de año a galope, ¿eh? Se va acercando las fiestas, se va acercando ya la primavera. Ya empezamos con la época del año que poco me gusta. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Todo lo bueno se termina. Hoy es el día de la radio, así que a todos los colegas, amigos, conocidos que hacen radios, entre ellos a Noamí París, le decíamos un feliz día de la radio. Así que hoy, en 1920, creo que fue la primera emisión radial en la República Argentina, por eso un día como hoy se conmemora el Día de la Radio. Creo que lo primero que se transmitió fue una ópera, para unas 50 personas que tenían aparato de radio, así que en el día de hoy se conmemora el Día de la Radio. Bueno, tenemos mucha información para compartir este día lunes, pero antes que nada, Federico Yuela, mientras me calentás la pava, vamos con lo que tiene que ver con las vías de contacto. WhatsApp 011-15-50-55-69-11. Nuestro canal de YouTube Semanario Actualidad. Twitter, arroba SEM Actualidad. Nuestra fanpage de Facebook, Moreno Noticias, primera edición Semanario Actualidad. Instagram, Moreno Noticias, guión bajo, primera edición, mail, contacto semanario, arroba gmail.com, www.semanarioactualidad.com.ar, la página web. ¿Cómo va a estar el clima? ¿Es verdad que el miércoles llueve, Federico? ¿El viernes? A ver, dale, a ver qué tenés vos. A ver qué tengo yo. No, yo tengo como el miércoles tormenta. Para hoy la mínima 9 y la máxima, sí, tiene que haber. 9 la mínima para hoy, 22 la máxima. Debe estar cerca, por lo menos al solcito se siente. El martes 10 la mínima, 22 la máxima. El miércoles yo tengo que llueve, Federico dice que está nublado, apenas nublado. 12 la mínima, 24 la máxima. ¿Sabés por qué te digo que llueve o algo va a pasar? Por la mínima, porque baja sensiblemente. 7 la mínima, 19 la máxima. Y el viernes también, dice Federico, que llueve. 7 la mínima, 11 la máxima. Baja la máxima sensiblemente, así que vamos a tener hacia el fin de semana complicado, teniendo en cuenta que el sábado debuta Atlas en el campeonato de Primera D, comienza el campeonato de Primera D frente a Puerto Nuevo, nos vamos a Campana, y el lunes juega con Alemcom Sportivo Italiano, aquí en General Rodríguez. Ayer estuvimos en Cañuelas, un fin de semana que estuvimos trabajando a full, no tuvimos descanso este fin de semana. Así que vamos a compartir esta semana mucha información de lo que fuimos recabando durante el fin de semana, la presentación del libro El Negrito Vuelve a la Escuela, que cuenta la historia del Negrito Avellaneda, este chico de 14 años que fue desaparecido por la dictadura militar. Estuvimos con su mamá, con Iris Villanueva, Avellaneda, en la Casa de la Cultura. También estuvimos en la Liga de Fútbol Inclusiva. Ayer conmemoraron el Día del Padre Argentino, en General Rodríguez, de las 9 de la mañana en General Rodríguez, y después nos fuimos a Cañuelas, volvimos a las 9 de la noche. ¿Sabe cómo estábamos? Detonado. Más que me toca manejar a mí. Así que, y el tránsito de vuelta fue 2 horas y media, tardamos desde Cañuelas hasta Moreno. Largo se hizo. Y también, bueno, tuvimos con el reclamo de un homicidio. Bueno, tenemos mucha información para que vamos a ir desgranando durante este fin de semana. Durante esta semana, de lo que ocurrió el fin de semana. El magazine del viernes fue muy bueno, realmente muy visto, porque tuvimos varios entrevistados que, bueno, que tuvieron lo suyo para contar. Justamente con el magazine vamos a comenzar, porque el día viernes estuvieron mamás de la comunidad educativa de la Escuela 49, a 3 semanas de la tragedia que se llevó la vida de Sandra Calamano y de Rubén Rodríguez. Estuvimos hablando con alguna de ellas, de algunas de las mamás que están sosteniendo el comedor, la solidaridad de la gente, la contención de la comunidad. Bueno, estuvieron aquí en el living de Semanario Actualidad, estuvieron hablando de cómo viven la comunidad de la Escuela 49, del barrio Averasturi, del barrio San Carlos de Ruta 23, la post-tragedia. De eso estuvimos hablando y esto nos decía. Una muestra de amor es una muestra de solidaridad. Fueron muchísimas las escuelas, los docentes, padres que estuvieron todos presentes. Y bueno, nosotros sostenemos como pudimos.
Formamos la comisión con algún docente, desde ahí empezamos a aceptar las donaciones, tratamos de buscar la manera de ver cómo podíamos sostener los chicos. Desde el primer momento fue con el tema alimentario, porque si bien los sábados también había patio abierto, y bien lo dijiste vos, es un colegio que tiene doble jornada, entonces había que buscar la manera de, aunque sea, poder sustentar varias familias que sinceramente están en una situación terrible, como están muchas hoy por hoy. Y bueno, desde nuestro humilde lugar como mamás, tratamos de hacer todo lo posible, hasta que bueno, después el lunes intervino lo que intervino del servicio de alimentarios que le correspondían a ellos. Y bueno, y nos seguimos manejando de la misma manera con las donaciones que vienen trayendo docentes, muchas familias que se acercan, y bueno, y las vamos repartiendo. Buenas noches, bueno, a todas. Llegando, me imagino, si nos volvemos atrás, volvemos al día de la tragedia. Faltaban pocos minutos para que los chicos ingresen al turno mañana. ¿Cómo recuerdan, cómo vivieron eso? ¿Alguna estaba yendo camino a la escuela? ¿Cómo fue llegar, encontrarse con la noticia? Bueno, en mi caso particular, yo salí a las 8:10 de mi casa. No previne nada, no escuché nada, bajé el volumen de mi teléfono y caminaba con mis tres nenes y mi nene más chiquito de 5 años. Al doblar por Davaine, empecé a caminar y una mamá me dice, ¿viste que pasó algo en la escuela? ¿No sentiste la explosión? No, porque yo donde alquilo está justo en el medio y hay otros alquileres alrededor. Yo en el centro no lo sentí. Tampoco miré el celular, yo directamente salí, como todas las mañanas. Y que por el camino me dice, pasó algo en la escuela, y seguimos caminando y nos fuimos juntando entre mamás que iban hacia la escuela. Yo llegué a media cuadra. Cuando llego a media cuadra, se acerca un auxiliar y me dice, murió Sandra y Rubén. ¿Cómo que? Sí, explotó la escuela y murió Sandra y Rubén. En ese momento corrimos esa cuadra y media que nos quedaba cerca de la escuela, y al llegar a media cuadra me freno porque yo venía atrás con todos mis nenes y yo, los otros nenes. Cuando nos dimos cuenta eran como 10 chicos todos parados llorando, desesperados, querían saber si sus maestros, qué había pasado, y que era uno, y que eran dos, y que eran tres, y que eran cinco, no se sabía nada, ¿viste? Y a medida que fue pasando el rato, yo desde ese momento, que fueron 8:25 que me acerqué a la escuela, yo no me moví más. Una amiga vino, se llevó a mis hijos todo el día y yo estuve ahí, yo participé de toda la mañana, yo protesté porque eran las 11 de la mañana y el cuerpo no había sido levantado, estaba tirado sobre una reja. Y de ahí marchamos, fuimos a la marcha todos los padres de la escuela. La verdad que en mi lugar fue muy triste. Yo hoy veía a mis hijos lloraron mucho hoy, no lo había llevado al abrazo anterior. Y no tengo explicaciones para darle, hay cosas que ellos me preguntan y yo no sé qué decirles. Sí, yo recuerdo que la mañana del jueves 2 de agosto vos eras una de las mamás que más enojada estaba ahí en la puerta, porque digo, esto que son cuestiones periciales y que a veces la justicia no termina de comprender que tenés que hacer rápidamente el trabajo para que, a ver, no exponer un cuerpo a la vista de todos, porque cuando antes que llegaran los medios nacionales estaba a la vista de todos el cuerpo. Y debe ser muy duro para aquellos que conocieron a Sandra verla en esa situación. Sentimos una gran humillación en ese momento, porque ella muere 8:10 de la mañana y eran 11 de la mañana y el cuerpo seguía tirado ahí. Y alrededor estaba lleno de gente. Era tan injusto ese momento, era tan doloroso, yo estaba tan enojada. Yo con otros papás empezamos a pedir que por favor la levanten, que la saquen de ahí. Que no era una basura tirada ahí, horas y horas. ¿Me entendés? Y no, sí, yo fui una de las más enojadas porque esto se pudo haber prevenido, esto no fue un accidente. ¿Ustedes son conscientes que los reclamos ya venían de antes? Millones de reclamos. Ya venían desde el año pasado. Casi te sacas con el codazo, casi te sacas el hombro. Ya venían desde el año pasado, hay más de 8 reclamos, 1.200 firmas de los padres que se juntaron, los chicos. Porque es una comunidad que participa en la vida de la escuela, ustedes. Sí, nosotros ya éramos mamás de la cooperadora, antes de ser mamá de la comisión. Fuimos elegidas por Sandra. Estábamos cuando había que pintar los salones, estábamos cuando había que hacer rifas, estábamos cuando había que hacer bingos, estábamos continuamente presentes en el colegio. Es una familia muy grande, es una familia muy unida. Por eso hoy por hoy estamos todos peleando para que se haga justicia, para que los chicos tengan una educación digna, que es lo que se merece tener, que es injusto tener que reclamarlo donde es su derecho.
y tengamos que ser nosotras las que tengamos que estar tratando de darles respuestas a nuestros hijos que tienen que venir de otro lado, no de, de nosotros como mamá. En esta entrevista también contaron un montón de anécdotas sobre Sandra y sobre Rubén, lo que importante que era la comunidad educativa, estas dos personas que fallecieron el 2 de agosto cuando explotó un aula debido a la pérdida de gas. Bueno, recordemos que hay un imputado por homicidio culposo agravado en concurso real con defraudación al Estado y que es Cristian Ricobene, el gasista que fue excarcelado la semana pasada. La familia me dice que no pusieron un peso, hablé con familiares cercanos. También hay versiones de que había una caución de 200.000 pesos, una fianza, 200.000 pesos, y se espera que mañana declare Sebastián Nasif, el interventor, el ex interventor del Consejo Escolar, que está imputado en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Con respecto a la actuación del Consejo Escolar, vamos a hablar en el próximo bloque, porque le realizamos una nota a Aníbal Acefe. Recordamos que cuando se produce la intervención, la vocación del Consejo Escolar, el 27 de octubre del año pasado, en el living de Semanario Actualidad Magazine, Aníbal Acefe decía: yo pedí la intervención. Bueno, tardamos 3 semanas en entrevistarlo para que brinde, bueno, algún tipo de descargo, si se quiere, porque de distintos sectores lo acusaban como el responsable político de esta tragedia ocurrida en la Escuela 49 del barrio Verasturi el pasado día 2 de agosto. Vamos a hacer una pausa comercial y en el próximo bloque vamos a estar hablando con Aníbal Acefe. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Materiales Luciari, soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Luciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y disco de corte. Distribuidores mayoristas de productos Durlock. Materiales Luciari. Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Nueva sucursal, acceso este y Puente Gorriti, General Rodríguez. Materiales Nuciel, soluciones para la construcción. Cada mañana enfrenta la calle con resignación, silbando ese tango que flota en el aire y se hace canción. No te duermas, viajar gratis es tu derecho. Obtenés ya tu SUBE estudiantil y La Perlita te lleva. Regístrate en el sistema SUBE, carga tus datos personales y valida tu tarjeta en cualquiera de los puntos habilitados. No te duermas. Muy pronto solo podrás viajar gratis si tenés tu SUBE estudiantil. Encontrá más info en transporteslaperlita.com.ar. Te informó Transportes La Perlita, porque vos y nosotros hacemos tu viaje mejor. Antes de ponerle el suéter del gatito, el saquito multicolor, el chaleco rosa y la campera fucsia y el gorro con orejitas y la bufanda de polar y los guantes de lana, no olvides de ponerle la vacuna contra la gripe. Es gratis en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Bebés entre 6 y 24 meses, embarazadas en cualquier mes y hasta 10 días después del parto si no se vacunaron durante el embarazo. Personal de salud, mayores de 65 años y personas con factores de riesgo tienen que vacunarse. En cada momento de la vida hay vacunas que nos cuidan. argentina.gov.ar/vacunas 0800-222-1002.
Segundo bloque de Moreno Noticias, primera edición. Seguimos compartiendo información y en este caso vamos a hablar sobre la escuela de 49, la tragedia y también las responsabilidades políticas. Mucho se ha dicho, mucho se dirá respecto al accionar del Consejo Escolar y su responsabilidad en esta tragedia. También de la Dirección General de Cultura y Educación y del municipio de Moreno a través del Fondo Educativo. Bueno, recordemos que el intendente Festa la semana pasada firmó un decreto donde, y estuvimos hablando la semana pasada de esto, donde declara la emergencia edilicia educativa y dispone la aplicación de fondos del Fondo Educativo para la reparación de establecimientos educativos, sobre todo en el tema de gas y electricidad, principalmente gas. Estuvimos hablando la semana pasada con el secretario de Economía, con Mauro Thanos, para ver cuánto restaba de este Fondo Educativo, dice entre 30 y 40 millones de pesos, que llega por goteo y ya están haciendo las inspecciones en establecimientos educativos. Mientras tanto, los directivos el pasado día jueves decidieron mantener la suspensión de clases hasta la asamblea que se va a realizar el próximo día jueves, este jueves que creo que es 30 de agosto, en la parroquia de Nuestra Señora, perdón, la parroquia de Francisco Álvarez, ahora se me fue el nombre, la que está frente a la comisaría. Bueno, allí se va a realizar una asamblea de 8 a 10 de la mañana para decidir los pasos a seguir. En este marco también cabe aclarar que SUTEBA declaró un paro por 72 horas que comienza mañana martes y que incluye obviamente martes, miércoles y jueves. Bueno, hay una revolución educativa, por lo menos una rebelión. Con respecto a la importancia de la educación pública. En el marco de este conflicto y de la tragedia de la Escuela 49, estuvimos hablando con el senador provincial mandato cumplido, Aníbal Acef, que es dirigente de Cambiemos, además uno de los directores del Banco Nación Argentina. Bueno, recordemos que en noviembre del año pasado estuvo en el magazine y dijo, yo pedí la intervención. Bueno, justamente los cañones, por lo menos en lo que tienen que ver la responsabilidad política, apuntaron contra él. Y le preguntamos qué responsabilidad política tenía en esta tragedia. Esto nos decía. Yo no soy responsable político de ninguna tragedia. Eso es un concepto miserable de personas miserables. Lo dije en una audición el mismo día de la tragedia y lo vivo sosteniendo ahora. Mi pedido de la vocación surge, y para los necios y miserables que no quieren escuchar, porque pretender involucrar a una persona que no tiene función en ese ámbito es de miserable. A mí que me pretendan involucrar en cuestiones que yo tengo y estoy en funciones, pero no en este caso. Sostengo y estoy convencido que fue la vocación y la intervención una buena medida. La corrupción disminuyó. ¿No desapareció? Desapareció, disminuyó del SAE y desapareció de las obras de infraestructura. Pero voy a recordar a los miserables y a los que utilizan la muerte de dos personas que en vez de buscar la verdad sobre lo que aconteció en ese momento y buscar el mejoramiento de la escuela pública, que parece que durante 20 años se olvidaron, como también se olvidaron que el municipio recibió 277 millones de pesos discriminados en el año 2016, 83 millones de pesos, 2017, 107 millones de pesos y 2018 va a terminar en casi 190 millones de pesos, que nunca reclamaron con tanto énfasis y lucha como están haciendo en este momento por cuestiones políticas, más que la búsqueda de la verdad de la muerte de estas dos personas, de estos dos docentes, de un docente y de un auxiliar, en reflejar quién es el responsable. Los responsables son los que abandonaron la escuela pública durante tantos años, donde no les interesaba el sostenimiento y el mantenimiento de las escuelas y donde había hasta conexiones clandestinas en distintos establecimientos, como se están viendo ahora, que podían y pueden, y espero que esto no se vuelva a recurrir, tener una desgracia como la que ocurrió. Entonces la abocación vino por la corrupción de los consejeros escolares de un mismo sector político que durante años manejó el Consejo Escolar. Un punto llamativo. Yo di la cifra de lo que recibe la municipalidad. El Consejo Escolar tiene el fondo compensador, que es 1.700.000 pesos por mes, que serán 18 millones por año. Cuando se hizo cargo la vocación, había 15 millones de pesos que estaban sin utilizar en el mes de octubre del 2017, 27 de octubre del 2017.
En 8 meses, los que hoy levantan la bandera de la defensa de la escuela pública, que les aclaro que yo fui a escuela pública, primario, secundario y universidad, dando examen de ingreso en la Universidad de Buenos Aires, me recibí abogado. Yo hice toda la carrera en mi escuela. Mi madre y mis tías fueron docentes. Y mi padre fue docente del Colegio Belgrano y del Colegio Mariano Moreno. Y yo soy docente acá en la Universidad de Morón. Que no estamos alejados de las cuestiones que hacen a la defensa de la educación. Pero acá lo que yo he visto es un manejo de la política miserable. En vez de buscar, como te decía al principio, de qué dice la causa penal, qué es lo que ocurrió y esperar que se pronuncie. La vocación viene por corrupción. Nadie fue a la fiscalía a preguntar cómo están esas causas. Hubo personas que declararon 5 o 6 horas. Y hay un ahorro importante en el Consejo Escolar del Servicio Alimentario Nacional, del dinero que se robaban y que hoy ese dinero está ahorrando y que está en la cuenta del SAE, que no se puede utilizar por otras cosas. En definitiva, esta desgracia enluta a toda la comunidad, ha traído diversas cuestiones que estaban a la vista en todo el sistema, que la pericia hay que leerla, y se van a llevar una sorpresa. Porque no es lo que han inventado, la mentira que inventaron, el acampe y cierre del Consejo, que no son los docentes, son agrupaciones que no tienen nada que ver con los docentes, está para obstaculizar la gestión de la vocación en beneficio de los docentes y auxiliares, que tienen que cobrar, que tienen que restablecer los servicios entre el Consejo Escolar y los colegios, y que se debe volver a clase. Hay colegios que están en condiciones de volver a clase. Yo he hablado con varios sindicatos y con docentes. Mucha gente quiere volver a trabajar. No van a dejar de defender la escuela pública, ni que los establecimientos mejoren, ni la mejora del salario y todo, pero saben que son rehenes de un grupo de violentos, que las asambleas mienten y que no le dan la información debida a los docentes que quieren trabajar y defender, como les dije, los aspectos básicos de la escuela pública. Entonces hemos entrado en la miserabilidad de buscar un responsable. Y los responsables son los 20 años de abandono, los responsables es haber tolerado la corrupción, porque nadie habla de los corruptos. Los corruptos estaban en las marchas. Los que están procesados, estaban en las marchas. Y el intendente que salió con declaraciones el día del hecho, se olvida que él tenía el fondo educativo que tiene el triple de fondos que tiene el Consejo Escolar. Parece que quiere ser ajeno él y su Secretaría de Educación. ¿Para qué está la Secretaría de Educación? Secretaría de Educación. Le repito, fondos 2016, 87, 83 millones, 2017, 107 millones y 2018, 190 millones. ¿Dónde está el ítem? Pago de sueldos. ¿Dónde está el gasto de infraestructura? Le recuerdo un año para no ser extenso. El 2016 gastó 1.700.000 pesos en infraestructura. Cuando se sabía que la infraestructura de los colegios de Moreno, en muchos casos, es calamitosa. Otros están un poco mejor, por voluntad de los docentes que trabajan muchísimo para que los colegios no se caigan. Yo he sido senador y que los docentes, tengo la lista de la cantidad de colegios que yo le entregué subsidios para pintar, para arreglar paredes y para construir aulas. He entregado bandera, no hice política barata. Iba a cualquier lado y le entregaba el subsidio al colegio que me lo pedía, con los fondos que yo tenía, que no eran muchos. ¿Por qué no hizo el mismo municipio? ¿Por qué no colaboró en mejorar? ¿Y por qué, en vez de buscar ensuciar a personas que no tienen nada que ver, no aporta las soluciones? Bueno, ahí escuchamos al senador mandato cumplido, Aníbal Acef, dirigente de Cambiemos, quien era sindicado como el responsable político. Bueno, ahí está su descargo. A ver, sin ningún tipo de dudas, hay mucha controversia. Lo importante acá es la defensa de la educación pública y me parece que buscar en estos momentos culpables políticos, me parece que todavía hay tiempo para eso. Me parece que acá no hay que perder de vista que estamos ante un gran conflicto donde los docentes y directivos decidieron sostener la suspensión de clases hasta que el Estado, en este caso el municipal y el provincial, reparen la totalidad de los establecimientos educativos. ¿Se va a mantener esta medida? El jueves lo sabremos.
el jueves a la mañana, cuando se reúnan los directivos. Me parece que hay cuestiones que atender. El presupuesto provincial para infraestructura no alcanza. Digo, ¿es responsabilidad? Lo hemos dicho un montón de veces. ¿Es responsabilidad de María Eugenia Vidal? Sí, por supuesto. ¿Es responsabilidad de Daniel Scioli? También. ¿Es responsabilidad de Felipe Solá? También. Acá hay años y años de abandono en infraestructura escolar. Lo que sí se hace más evidente que con una desinversión por parte del gobierno provincial en números, valores nominales, valores, digamos, corrientes, porque ¿qué pasa? Digamos, el presupuesto se lo come la inflación. Entonces, la inversión es mucho menor y se siente. Hay establecimientos educativos que con los cambios, marcha, contramarcha, educación secundaria básica, educación secundaria ahora completa, los edificios, hay edificios que no dan abasto para la cantidad y la demanda de chicos de la población de Moreno. Me parece que acá se hace falta una reforma de la educación. Se celebra esta decisión del gobierno municipal de invertir el fondo educativo, lo que resta del fondo educativo, en la reparación de escuelas. ¿Cuánto van a tardar? Es la gran pregunta. Porque, a ver, una obra de gas no se hace de un momento a otro. Pero no solamente el gas, sino también hay problemas de filtraciones en los techos. Hay problemas eléctricos. Digo, hay que atender integralmente para que la educación sea de calidad. Porque bien lo comentábamos la semana pasada, cuando se hace la reunión paritaria, que creo que fue el jueves a la tarde, donde estuvo Hernán Pulstinic, el docente de la escuela 49 participando de ella, 5 minutos habló de la cuestión salarial, el resto de la reunión tuvo que ver con cuestiones de infraestructura y los medios nacionales salieron a decir no hay acuerdo salarial, cuando era solamente uno de los ítems para atender a las demandas docentes. Digo, la diferencia hoy, por esto digo, hablo de rebelión, no sé si llega a revolución, pero sí rebelión, tiene que ver con el apoyo de las comunidades hacia los establecimientos educativos que ya no dan abasto. A ver, la intervención puede haber gastado el dinero que se le asignó. Hubo un informe que compartimos en marzo, creo, abril, pero lo cierto es que por más que se haya gastado todo el dinero, no alcanza para la demanda de establecimiento educativo. Me remito nada más a la Escuela 50 de Barrio Lomas, donde se necesita, por lo menos habría un compromiso de empezar esta semana con algunas obras. Digo, el estado edilicio es deplorable. ¿Cuánto van a tardar? ¿Cuándo van a volver los pibes a las clases? No es menor. Me parece que es una cuestión que tiene que involucrarnos a todos. Así que esperemos que se vaya avanzando. Vamos a ver, bueno, se anunció a través de un comunicado que se va a armar una mesa donde van a participar distintos actores para gremios, sindicatos, movimientos sociales, el Estado municipal y provincial, para definir las prioridades en materia de infraestructura, que estaría funcionando al final de esta semana. También renunció el director de infraestructura escolar de la provincia de Buenos Aires, dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación, en medio de un escándalo por un audio que se había filtrado donde pedía que se inflaran presupuestos. Entonces, estamos hablando de una coyuntura muy compleja. Y esto tiene que ver, sobre todo, con una política de Estado que no prioriza la educación pública como se debería priorizar, teniendo en cuenta que es la soberanía cultural de un país. Así que vamos a ver cómo se avanza en ese sentido, cómo se avanza en las cuestiones de infraestructura, qué soluciones se da, qué planes se da, qué estrategia van a tener tanto el gobierno provincial como el municipal, porque reparan las escuelas ahora y no es que nos olvidamos durante 20 años. Digamos, todo necesita mantenimiento. Si no, me remito al Jardín 938 del centro de Moreno, donde funcionaba lo que funcionaba dentro del Instituto Riglos, que tiene edificio nuevo fuera del Instituto Riglos, en Merlo y Vicente López, que a 4 años de su inauguración tuvo que ser clausurado el servicio de gas porque tenía pérdidas. 4 años. Todo necesita mantenimiento. Esperemos que se pongan los pantalones largos y que de una vez por todas resuelvan las cuestiones que son importantes. Y recordemos que las escuelas es responsabilidad de la provincia de Buenos Aires. Las calles del municipio de Moreno, que están detonadas, pero las escuelas son responsabilidad de la provincia de Buenos Aires. Hablaba Cef en esa entrevista que está toda subida a YouTube, son 27 minutos, poco más de 27 minutos, de más de 1000 intervenciones y 49 obras de importancia en Escuela de Moreno. Le pregunté,
¿cuáles eran? Me dice, está publicado en la página web. Bueno, no lo encontré. Ni de la Dirección General de Cultura y Educación, ni del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Si alguien lo encuentra, pásemelo, porque no pudimos ver cuáles son las obras de importancia a la que hizo referencia también María Eugenia Vidal. Acá, para sacarse las responsabilidades, son todos rápidos. A nivel provincial, a nivel municipal, todos no quieren saber nada. Digo, pasó también con el tema de Kevin Palacio en Cuartel Quinto, cuando el chico que muere electrocutado en la plaza del barrio José C. Paz. Rápidamente las responsabilidades políticas se la querían sacar de encima, más allá de que, bueno, objetivamente el Estado tiene responsabilidad. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de la última sesión del Consejo Deliberante, porque nuevamente desde el Consejo Deliberante insistieron con la información sobre el sistema de salud. Estuvimos hablando con el concejal del Frente Renovador, Carlos Capizzi. Recordemos que hace un tiempito atrás, desde la Comisión de Salud del Consejo Deliberante, se pidió una reunión a la dirección del hospital. Estuvimos hablando con la directora ejecutiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, la doctora Marcela Bustamante, la compartíamos hace 10 días atrás a la nota, y decía, entre otras cuestiones, entre el escándalo de la denuncia de médicos truchos en el hospital Mariano y Luciano de la Vega, que explicó por lo menos la postura del hospital, también decía que en ningún momento formalmente desde el Consejo Deliberante de Moreno se le pidió una reunión al directorio. Esto nos decía Carlos Capizzi, concejal del Frente Renovador, respecto a estas palabras de la doctora Bustamante, diciendo que no hubo un pedido de reunión formal y también un pedido de informes al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. No, está mintiendo, no. Nosotros lo hicimos por nota. Empezamos con estas notificaciones cuando empezó la división entre los directores del hospital. Queríamos estar informados. Le dijimos que cuando pasó lo que pasó con el chiquito este, no nos metimos, para no enturbiar, porque no queríamos hacer política con esto, pero que como ciudadanos de Moreno, y yo personalmente, presidente de la Comisión de Salud, quería estar informado, y presenté una nota. Bueno, dice que formalmente no recibió absolutamente. Bueno, yo me comprometo el día de mañana a mostrarle el recibido del hospital. Sigue preocupando la situación del hospital. Es tremendo. Nosotros presentamos acá, no sé si ustedes se acuerdan, cuando dijimos que había dos médicos que no eran médicos, de que las guardias de los viernes y los domingos. Bueno, esa gente no fue más, Aldo. Directamente no fue más al hospital. Yo sigo yendo al hospital. En el caso de ayer, fui a averiguar por la guardia de pediatría. No hay más guardia de pediatría en el hospital de Moreno. A la noche fui tipo 23:30, había un solo médico de guardia. Esto no me lo contó nadie, estuve yo ahí. Esta mañana me fui a las 8 de la mañana a ver cómo estaba el tema del hospital, que me encuentro con un montón de gente durmiendo, hasta con animales adentro, había con perros durmiendo. ¿Dentro de la sala de guardia? Sí, señor, donde la gente tenía que esperar. Sigo caminando por un lado, por el otro, me entero que 5 médicos, que no eran médicos, la provincia los sacó. No son reemplazados. Sigo preguntando por un lado, por el otro, por aquí y por allá. Muchos médicos están renunciando porque lo que le pagan es muy poco. Entonces, si uno para dejar a su familia toda la noche o todo un día, debe llevarse un dinero al bolsillo, cosa que no está sucediendo. Hablando con enfermeros, me contaban que estos pseudomédicos, en momentos jorobados, le preguntan a ellos, ¿qué pasó? ¿Cómo sigo? No vean los nombres porque no puedo, pero realmente eso pasaba. Yo creo que hoy el hospital está anunciando a la provincia una guardia modelo, bienvenido sea. Pero yo le pediría que no haga la guardia y que ponga 100 camas más, que no tenemos camas de Moreno. La gente no tiene dónde estar atendida. Uno cae al hospital con 200 huesos rotos y te tiene que tirar a un costado porque no hay camas. O derivarte urgente al Posadas o Rodríguez. Esto es lamentable. Y yo quiero Moreno y quiero que mi Moreno esté mejor. No me importa si son de Cambiemos, del Frente Renovador, de quien fuere, pero que se hagan cargo. Y esta gente no se hace cargo. Carlos, ¿recibió comunicación de justamente esta comunicación que emanaron desde el Consejo Deliberante, que contestó el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires? Ni el director de hospitales, ni el Ministerio, ninguna comunicación ha venido. Por eso yo sigo insistiendo, hasta que algún día me digan, flaco, deja de jorobar. Pero por lo menos que me digan eso. Que algo le digan. Claro, algo. Pero digo, como dije recién, háganse encargo. No tienen el dinero, no están las condiciones, díganlo.
pero no dejar que el pueblo de Moreno siga teniendo más problemas como los que vamos a tener con dos docentes muertos. O sea, yo pregunto, mañana se muere un nene, ¿y quién es el responsable porque en la guardia del hospital no hay médicos? ¿Algún responsable tiene que haber? Es muy fácil decir, anda al Posadas, anda Rodríguez. Es lo más fácil. Es no hacerse cargo de los problemas. Y yo sigo sosteniendo, háganse cargo. 180 camas para 600, 700 mil habitantes, realmente es un despropósito. Y también habla de la falta de inversión en materia de salud por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Digo, más allá de la administración, porque Scioli durante su gestión, sus 8 años de mandato, nunca se planteó armar un nuevo hospital para Moreno, sea la zona que sea, en Trujuy o al lado del Hospital Mariano Luciano de la Vega. Lo cierto es que no alcanza la oferta de salud en Moreno para la demanda que hay. A ver, un tomógrafo que tenemos que averiguar esta semana qué fue lo que pasó, porque recuerdan que hubo una campaña solidaria para comprar un tomógrafo, no se alcanzó el dinero necesario porque hubo una controversia entre la administración del Country San Diego y Alfredo Cotto, que se habían comprometido que no a poner el dinero para la compra del tomógrafo. Lo cierto es que a la par la provincia de Buenos Aires anunció que estaba comprando tomógrafos, creo que eran 5 para la misma cantidad de hospitales en la provincia de Buenos Aires, iba a llegar, se hicieron análisis estructurales para ver si podía ingresar al hospital Mariano Luciano de Vega, había que hacer una reforma. Bueno, lo cierto es que todavía sigue funcionando con el tomógrafo antiguo, el que tiene más de 12 años y que se rompe cada 2x3 justamente por el tema del desgaste. Bueno, no hay novedades hasta el momento, así que esta semana, entre muchos temas que nos quedan para indagar, hacer la continuidad periodística, vamos a averiguar sobre el tema del tomógrafo. La salud también es un problema que no se atiende de la manera que se debiera en la provincia de Buenos Aires, y Moreno, en la comunidad de Moreno, se ve altamente perjudicada por esto. Y no es responsabilidad solamente de María Eugenia Vidal, aunque le cabe o a hoy un gran porcentaje, sino también del gobierno de Daniel Scioli. Vamos a hacer la segunda, ¿no? La segunda pausa comercial. Enseguida regresamos con más Moreno Noticias, primera edición. En la Clínica Mariano Moreno sabemos que cuidar tu salud es lo más importante. Por eso nos renovamos para ser la institución de mayor complejidad de la zona. Contamos con más de 100 profesionales en distintas especialidades de baja, media y alta complejidad, con guardia activa las 24 horas, los 365 días. Todo esto acompañado por un alto equipamiento tecnológico que nos permite garantizar la seguridad y confianza que vos mereces. Porque en cada etapa de tu vida, tu salud es nuestro compromiso. Transportes La Perlita te informa. Aprovecha tu tiempo al máximo. Entérate ya de los desvíos de recorridos, calles cortadas y modificaciones programadas de horarios y frecuencias. Visita nuestro sitio web transporteslaperlita.com.ar o descargate la aplicación Cuando Llega La Perlita y accede a la ubicación de cada vez más colectivos. Ahora tenés más comunicación y tecnología para seguir mejorando tu viaje. Informó Transportes La Perlita. Hola, soy Duilio. Yo sé lo que es esperar porque llevo 1 año y 5 meses en lista de espera para un trasplante bipulmonar. ¿Sabías que un donante puede salvar hasta 7 vidas? Registrate como donante en cucay.gov.ar y compartí la decisión con tu familia. Somos muchos los que seguimos esperando.
Tercer bloque de Moreno Noticias, primera edición. Vamos rapidito porque nos queda poco tiempo. Vamos a hablar de un brutal asesinato que se produjo en General Rodríguez. Estamos esperando a ver si hay información de la operación de autopsia, porque el día sábado, en un predio ubicado sobre la calle Corrientes entre Trueba y Sargento Cabral, en la localidad de Malvinas, partido de General Rodríguez, encontraron el cuerpo calcinado de un hombre. Y la pregunta que nos hacemos y que se hace la justicia hasta que se resuelva la operación de autopsia es si murió calcinado. Lo cierto es que desde horas tempranas del sábado pasado, este 25 de agosto, los vecinos de la zona de Malvinas observaron que en ese predio había una gran fogata. Lo que no se imaginaron que en horas de la tarde, cuando se consumiera todos los materiales combustibles que estaban ardiendo allí, iban a encontrar un cadáver. Totalmente calcinado. Y ahí comienza la investigación de la policía, que rápidamente se acercó al lugar. La seccional de Malvinas está a 4 cuadras de ese lugar. Allí empezaron los trabajos de los peritos para determinar que se trataba del cuerpo de un hombre. Y a pocos metros del lugar encontraron una billetera con documentos que estaban a nombre de Gabriel Castaño, que es esa que estamos ahí, y una bufanda que fue reconocido por la familia. Y ahí se empezó a desentrañar parte del misterio. Se acercó una chica embarazada, una joven de 21 años, que durante la madrugada había realizado una denuncia de desaparición de persona, justamente en perjuicio de su pareja, Gabriel Castaño, de 24 años, porque lo esperaba después de trabajar y no apareció. Este muchacho supuestamente trabajaba de albañil en Capital Federal, digo supuestamente porque tenía un frondoso prontuario policial. Empezaron a caminar lo que tiene que ver con los últimos minutos de este joven y pudieron determinar que cerca de las 11 de la noche, cuando volvió de Capital Federal, acompañado de dos de sus hermanos, lo dejaron en un kiosco, ahí cerca del cruce de Las Latas, junto a otros individuos, que ahí los vemos en imagen. Que esto lo capturó la cámara de seguridad de ese comercio. Estuvo con estos dos individuos, y es la víctima, estuvo tomando cervezas con estos sujetos. Cerca de las 12 de la noche desaparecieron de la zona en dirección al predio que les mencionaba y donde posteriormente apareció el cuerpo. Bueno, los jóvenes que se ven en imágenes, uno es Juan José Cristaldo y el otro Alexis Lautaro Aguirre. Fueron las dos últimas personas que se los vio junto con la víctima, junto con Gabriel Castaño. Bueno, lo cierto es que aparentemente este sujeto, Juan José Cristaldo, estuvo detenido en una unidad carcelaria junto con la víctima, junto con Gabriel Castaño, hace unos años atrás, y este sujeto, Juan José Cristaldo, además tenía, aparte de haber purgado una pena por robo calificado, también tenía un homicidio agravado y purgó pena. Bueno, aparentemente hubo en algún momento problemas entre Cristaldo y Castaño anteriores a este encuentro, que aparentemente intentaron limar algún tipo de asperezas. Lo cierto es que se fueron caminando hacia este predio, distante a 2 cuadras de donde estuvieron tomando cerveza, y posteriormente apareció muerto y quemado su cuerpo, Castaño. Incluso me cuentan las fuentes que hay una cámara de seguridad, que en este caso sería del municipio, que toma la secuencia cuando Castaño con
Juan José Cristaldo y Alexis Aguirre van caminando hacia el predio y aparentemente Cristaldo y Aguirre lo llevan sosteniendo a Castaño. La operación de autopsia, ¿qué es lo que busca determinar? Si es que en el momento que se produce el incendio donde queda en medio el cuerpo de Castaño, Castaño estaba vivo o ya había sido asesinado. Pero terrible lo que pasó en General Rodríguez. Por lo tanto, hay dos detenidos. Hoy a la madrugada se llevó adelante el último operativo porque había un prófugo que era Alexis Aguirre. Ya había sido detenido ese mismo día Juan José Cristaldo. Porque, a ver, lo fueron a buscar con los indicios estos que tenían. Las imágenes de la cámara de seguridad, tanto del comercio como municipal, fueron a buscarlo porque fue rápidamente identificado. Bueno, según lo que me contaban algunos vecinos, un sujeto que amenazaba, robaba ahí en la zona, digamos, muy problemático, bueno, y terminó siendo imputado Juan José Cristaldo del homicidio y como partícipe necesario Alexis Aguirre. Así que así cierra finalmente la investigación por el homicidio de Gabriel Castaño, de 24 años, este joven que también tenía un prontuario delictual importante, había estado en unidad carcelaria y que estaba próximo a ser padre. Y vivía ahí a 150 metros del lugar donde se encontró el cuerpo. Terrible realmente. Lo que se busca determinar en la autopsia por la posición del cuerpo, cómo quedó entre medio de, porque lo fue esta fogata, este incendio fue desatado con gomas, con cubiertas, que arden a muchísima temperatura. El cuerpo quedó muy consumido, pero no llegó a hacerlo desaparecer, porque se necesita mucha más temperatura para que eso ocurra. Bueno, lo cierto es que hay dos detenidos, y no se sabe si, o por lo menos todavía no hay precisiones, si Castaño, en el momento que es incendiado su cuerpo, estaba vivo, estaba desvanecido o ya estaba muerto. Lo cierto es que es salvaje lo que ocurrió en General Rodríguez. Vamos a cambiar de tema, vamos a quedarnos en el ámbito policial, porque también el día sábado se llevó adelante un operativo de droga en el barrio Lomas de Moreno, si la memoria no me falla. Hay un detenido, un sujeto que responde al apodo de Yumi, en una causa que intervino la UFI número 8, el Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, a cargo de la doctora Gabriela Urrutia, y del juzgado garantías número 3, a cargo de la doctora Celina Ardojaim. Hubo allanamientos en Río Amazonas entre Gervasio Méndez y Ricardo Rojas. ¿Tenés el video, Fede? Y las fotos. Por eso te dije, vamos con el video que te pasé por WhatsApp. Se secuestró... No, ese no es, Fede. Ese es el otro. El que te pasé por WhatsApp. Sí. Video y foto. Bueno, se secuestraron casi medio kilo de marihuana, casi 100 gramos de cocaína. Es ese, justamente. Y hay un video también. Un celular... Un revólver calibre 32, dinero en efectivo, poco, y se detuvo a este sujeto, Yumi, que responde al apodo de Yumi, su nombre es Hernán Rodrigo Contreras. ¿Tendrá algo que ver con Miguelito Contreras, este capo narco que fue detenido hace un tiempo atrás y que tenía como gatillero a Nico Limón, que fue detenido en La Reja después? Por el apellido, a ver, y es ahí en la Soma de Loma 25. Casi un kilo de marihuana, 746 gramos, en total ya fraccionado, y 45 gramos de cocaína es lo que se secuestró, además de estas armas. Y ese video que compartíamos del allanamiento, de los allanamientos, pasó de vuelta que no lo llegué a ver. Eso me dicen que es el búnker. Donde se comercializaba los estupefacientes. Vemos, típico. Una construcción humilde, sin ningún tipo de muebles, que era utilizado
justamente para la comercialización de estupefacientes. No vive nadie ahí, obviamente son kioscos que se van armando. Y lo que me preguntan, me anticipan, ponen la imagen en el... lo que me anticipan es que van a solicitar la demolición de este lugar. Como decíamos, en Gervasio Méndez y Ricardo Rojas. Así que vamos a ver si finalmente es demolido, pero bueno, ese es uno de los operativos. Y el otro operativo que se realizó en Pilar, pero lo hizo la DDI de Moreno y General Rodríguez porque comercializaban drogas aquí, tiene que ver con ese video que pasabas primero, Federico. Operación Judas, cayeron tres narcos con 300 kilos de marihuana en Pilar. Los delató un ex integrante de la banda. Esta banda comercializaba tanto en Moreno, General Rodríguez, como en Pilar. Tras una serie de allanamientos, efectivo de la policía de la provincia de Buenos Aires, aprehendió en las últimas horas a tres sujetos que se dedicaban a la venta y comercialización de droga en la localidad de Pilar. Luego de una denuncia de un ex integrante de la organización ilícita, ahora arrepentido. Se le secuestró 300 kilos de marihuana, dos camionetas, un arma y varios celulares con los que efectuaban la actividad delictiva. Todo comenzó cuando el sujeto dio aviso al personal policial que en una vivienda de la zona se guardaba gran cantidad de droga. Así fue que identificó al cabecilla de la banda y los horarios en que operaban, luego de una discusión y diferencias que tenían. Por lo que en horas de la tarde, personal de la DDI Moreno General Rodríguez realizó una serie de allanamientos a fin de dar con los malvivientes. En las inmediaciones de la calle San Pedro y Salta, de la localidad de Manuel Alberti, partido de Pilar, que es el límite entre Pilar y Cuartel Quinto, para que se ubique, la policía detuvo... Luego de tareas investigativas, logró apresar a los tres sujetos, dos de ellos de nacionalidad paraguaya, en una casa que utilizaban como lugar de acopio. En ese domicilio, los pesquisas secuestraron más de 300 kilos de marihuana fraccionados en panes, una pistola 9 milímetros y cuatro teléfonos celulares. De igual modo, procedieron a la incautación de dos camionetas de alta gama, marca Toyota Hilux y Mazda 626. Los detenidos, dos hombres y una mujer, quedaron a disposición judicial para ser indagados en el transcurso del día en el marco de la causa caratulada como infracción a la ley de drogas. Interviene el juzgado federal de Campana a cargo del doctor Adrián González Charvay, secretaría a cargo del doctor Ruz, quien supervisó las actuaciones. Así que un nuevo golpe al narcotráfico, en este caso en Pilar, pero una banda que actuaba en Moreno y en General Rodríguez, principalmente en la zona de Cuartel Quinto. Federico, vamos a la pausa. La última, enseguida volvemos. Laltra Salud, única guardia odontológica en la zona oeste, abierta las 24 horas, los 365 días del año. Tecnología de última generación, implantes, blanqueamiento, estética dental, profesionales de excelencia, 15 años de experiencia, emergencias médicas y pediátricas domiciliarias, todas las especialidades médicas y odontológicas. Laltra Salud, Merlo, Bolívar 422, Moreno, Uruguay 87. No atendemos pacientes, atendemos personas. Te atendemos a vos. Simples pasos para lavarte correctamente las manos. 1. Mojate las manos. 2. Aplica suficiente jabón como para cubrir tus manos. 3. Frota las palmas de las manos entre sí. 4. Frota la palma de una mano contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. 5. Frota las manos entre sí con los dedos entrelazados. 6. Frota el dorso de los dedos de una mano contra la palma de la otra, manteniéndolos unidos.
7. Rodea el pulgar de una mano con la otra y frotá. 8. Frotá la punta de los dedos de una mano con la palma de la otra con movimientos de rotación. 9. Enjuagate con abundante agua. 10. Secate con una toalla limpia, con papel descartable o agitando las manos. Lavate las manos frecuentemente. Es la mejor medida para prevenir muchas enfermedades. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Último bloque de Moreno Noticias, primera edición. Seguimos compartiendo información y en este caso vamos a estar hablando sobre fútbol. Porque ayer, como decíamos al principio del noticiero, nos fuimos a Cañuelas porque Leandro Inealén enfrentó al Tambero. Empataron en 2 en un entretenido cotejo. Como decíamos, fue empate en 2 en un partido entretenido. Donde el arquero de... Miren cómo le robaban el lugar al hornero, ¿eh? Eso es la cancha de Cañuela, bien campo, ¿vio? ¿Eso era un hornero, Federico? ¿Usted que sabe de pájaro? Era un hornero eso, ¿no? Bueno, decíamos, sendos errores de Jonathan Lemos, el arquero de Cañuelas. El local formó con Jonathan Lemos, Matías Maidana, Pablo Lucero, Nahuel Correa, Rica Sánchez, Esteban García, Emanuel Trejo, Miguel Cecotti, que va a meter un golazo en el segundo tiempo, Rodrigo Rivas, Iván Sandoval y Natael Guzmán. Guzmán, que vestía la casaca número 11, en el segundo tiempo volvió loco a la defensa de Leandro Inealén. Por el lado del equipo dirigido tácticamente, ahí llega la barra de Cañuelas al estadio. Por el lado del equipo dirigido tácticamente por el Lobo Cordone, formó con Claudio Paz, Juan Manuel Cordero, Iván Junco, Federico Moreira, Federico Materi, Ramiro Luna, Walter Gallardo, Maximiliano Rogoski, La Rata Cristef, arriba Luis Víctor Mesa y Lucas Buono. Se fueron los jugadores de Alem sin brindar entrevistas, no sabemos por qué, aparentemente orden del Lobo Cordone. Le preguntaremos qué es lo que pasa si no perdemos tiempo, ¿vio? Pues después nos quedamos 40 minutos de gusto en la cancha esperando que se le terminen de ducharse los jugadores. La primera para Alem. También esta va a ser para Alem. La lleva Ramiro Luna. Pie a pie para el número 8. Encara la marca de Guzmán, que bajó a apoyarse. Va a venir el remate. Pasa por arriba del arco de Lemos. Y acá llega la apertura del marcador. La meten, se da vuelta a Maidana con la punta del botín zurdo. Le cambia la trayectoria después del cabezazo de Sandoval. Solo, sin marca, no sé quién tenía que marcarlo. Bueno, hubo reto, ¿eh? Le pega la pelota, la toca Claudio Paz con la punta del botín, pero no puede evitar que ingrese el esférico en la valla y se convierta en el 1-0. Pero inmediatamente iba a pasar esto. Sale Lemos, la juega para Correa, Correa la deja corta, llega Buono, traba la pelota con el arquero Lemos, sin falta. Y la pelota ingresa en el arco. Error del arquero, el empate de Alem. Segundo gol consecutivo del repatriado delantero de Alem, Lucas Buono. Dos goles en dos partidos para el pelado número 9. Tuvo muchas chances Alem en ese primer tiempo, ¿eh? La media vuelta de Gallardo y las manos de Lemos. La metía Cordero. La peleaba Guzmán, la pierde con Ramiro Luna. Ramiro Luna se le alcanza al arquero. No le pudo dar recorrida a la pierna derecha para darle potencia al remate. Nuevamente Ramiro Luna.
de zurda, pasa cerca. Pelotazo largo, buscándolo a Ramiro Luna por la derecha. Engancha, tira al centro. La rata Cristef no llega a darle de lleno a la pelota y se va por arriba del travesaño. La tiene Federico Moreira. El centro. La cabeceaba Rogoski. Y nuevamente Rogoski sacaba el sablazo. Y acá llega otro error de Lemos. La pelota que la recuperaba Gallardo se la daba a Rogoski. Rogoski de tres cuartos de cancha, ayudado por el viento, vence la resistencia del arquero por arriba de su cuerpo y se convierte en el 2-1. Lindo remate, preciso el disparo del capitán de Leandro Benalem para que sea el 2-1. Lo daba vuelta Lem en el primer tiempo. Y tuvo otra chance. Y en este caso el que se va es Buono. Se la tira a Mesa. Mesa displicentemente dispara. Y Lemos la tira al córner. Falla la defensa de Cañuelas. La rata Cristef le quiere dar rosca. Y nuevamente Lemos evita que caiga su arco. Ya son imágenes del segundo tiempo. El remate de Rogoski por arriba del travesaño de Lemos. Y acá llega el empate, si no me equivoco, en esta jugada. La mete Maidana. La va a buscar Sandoval. La pelea Sandoval. Guzmán se la deja a Cecotti. Cecotti. Remate Cecotti al lado del palo. Sandoval que le mete muy bien el cuerpo a Junco. Se la gana la pelota. Quiere rechazar Materi. Le queda finalmente a Cecotti al lado del palo de Claudio Paz. Acá Guzmán se la deja a Cecotti. Cecotti deja la marca de Gallardo y cuando está cayendo con todo el arco del pie zurdo, toma contacto con el plástico de la pelota. Se le mete ahí al lado del palo derecho de Claudio Paz, que voló infructuosamente. Y no pudo evitar la caída de su valla. Y ahí acechaba Cañuelas el cabezazo que llovían en el arco de Claudio Paz. Se salvaba el lechero. Fue más en este tramo Cañuelas. Acá el que le pegaba por arriba era Esteban García. Luna que la juega para Cordero. Cordero que va a tirar el centro. Queda abollando allí. Y de primera le pega la rata Cristef. Se va al córner la pelota. Rechaza Cordero. Completa Junco. La tiene Ramiro Luna. Por la derecha. Se la tira larga. Va a venir el centro. Después del nuevo enganche. Y ahí viene el centro. Cabeceaba uno. Al lado del palo de Lemos. Tiro libre. Lo que saca acá Claudio Paz. No, es la otra jugada. Donde se va a lucir en esta. Se va a lucir el arquero de Leandro Benalem. Que el cabezazo a quemarropa. Vuela Claudio Paz. Y tira la pelota por arriba del travesaño. Las últimas iban a ser del lechero. Cordero que tira al centro. La ganaba Magno. Y Rogoski por arriba del travesaño. La mete Rogoski. La rechazaba la defensa de Cañuelas. El remate de Cristef. Dos tiempos para Guzmán. Para Lemos, perdón. Y así terminaba en Cañuelas. 2-2. Entretenido partido. Por momentos vibrante. Hubiese estado para cualquiera. Hoy también hay partidos de la primera C. ¿Qué es lo que queda para hoy? Usted se preguntará. Fede, ¿qué pasó? Ah. Queda hoy Doc Sud, El Porvenir, Luján, Sportivo Barracas, La Ferrere,
versus Berazategui San Martín de Bursaco, Victoriano Arenas, en este torneo de Primera C, que tiene dos fechas ya y que tiene como puntero a Villa San Carlos con 6 unidades. Segundo, Argentino de Quilmes, General La Madrid, Leandro N. Alem, Merlo, Deportivo Armenio. Y después séptimo, Sportivo Italiano, Victoriano Arenas, Bursaco, Midland, y con 2 unidades Ituzaingó. Así que la próxima fecha, lunes 3, si no me equivoco, de septiembre, a las 15:30, aquí en General Rodríguez, Sportivo Italiano va a visitar al Lechero, así que tercera fecha del campeonato de Primera C, y el sábado comienza la Primera D con la presentación de Atlas en Puerto Nuevo frente al local. ¿Nos despedimos, Fede, con Farmacia de Turno? Grupo H, Ecuador, 5736, La Perlita, Ronife, Hipólito Yrigoyen, 1731, Moreno, Einfar, Carrefour, Autopista Gaona, 5871, Francisco Álvarez, Wilde, 1345, Álvarez, Saavedra, José Hernández, 2201, en Paso del Rey. Nos estamos despidiendo, nos estamos reencontrando mañana con mucha más información en esto que es Moreno Noticias Primera Edición. Chau, gracias, hasta mañana.